Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual. Están aquí hoy, otro jueves más, a esta, no sé qué jornada estamos ya de este campeonato Cars World. Sé que quedan dos carreras, tres carreras, para que finalice este grandísimo campeonato Cars World, que está lideradísimo por el señor SRK Jonah. Darle las buenas noches a nuestros espectadores. Estamos hoy en el Gran Premio de Silverstone, aquí en Inglaterra. Viajamos desde la semana pasada de Bélgica a este circuito de Inglaterra para vivir otro gran premio emocionante y apasionante de la mano de estos grandísimos pilotos, ¿no? De que ya a la altura en la que estamos, como bien conocen todos nuestros espectadores. Estamos en Silverstone, este circuito tan mítico, ¿no? Un circuito leyenda, un circuito que junto al de Italia son circuitos de los que más, ¿no?, tiempo llevan en la Fórmula 1. El circuito de Silverstone se caracteriza porque tiene 5.900 metros, o sea, impresionante, también uno de los más largos del mundial, con 20 curvas, famosas de ellas, Magot, Beckett, Kors, muchas curvas que son muy famosas de este grandísimo circuito de Silverstone. Que ya no habíamos dicho, ¿no? No sé si esta carrera es la que se repite por aquellos problemas que hubo de lag. Tuvimos que suspender al final la carrera. Y nada, vayan poniendo ahí nuestros espectadores su top 3. Vamos a decir la clasificación general de pilotos, que llegamos hoy, jueves 6 de junio del 2019. Liderando el señor SRK Jonah, impresionante el campeonato. Que yo creo que si hoy Alex USF1 no puntúa y Jonah gana, es campeonísimo. Tiene 245 puntos SRK Jonah. A un décimo entrega ya, quedan tres carreras. Después de esta quedarían tres. Y bueno, como bien decimos, Jonah tiene 245 puntos, seguido de Alex USF1 con 170, 170 puntos para Alex. Víctor 03, 126, que viene remontando después de perderse algún gran premio que otro. Tigre Loco con 120 puntos. Rubén, SRK Rubén, que tuvo ese percance, ¿no?, con Víctor 03 la semana pasada, Víctor McFly. La subida de Ogus, ese espectáculo, si no lo vieron, hay clips aquí en el canal de Twitch para que ustedes lo vayan viendo. Ven ahí a Víctor, a Uda José, que ha perdido el control del McLaren. Y vemos a Cher Spanish, que esta semana está on fire, Ayer tuvimos un pequeño así campeonato fantasma y la verdad que estaba el tío, joder, qué bien. Me metí también con un coche a pilotar con estos grandísimos pilotos para ver cómo son de rápidos, ¿no? En modo fantasma, pues puedes adelantarle, atravesar los pilotos que llevas delante. O sea, no más que tener cuidado con no salirte de pista y destrozar el monoplaza. Y la verdad es que estuvo genial ese campeonato ahí luchando con todo ello. Obvio, yo quedaba de los últimos siempre porque ellos han mejorado muchísimo y cada vez lo irán haciendo más. Y recordar que estamos a falta de dos semanas, menos de dos semanas ya, para que tengamos ese Fórmula 1 2019. Rafa Rossi en sexto lugar, 81 puntos. Viene Goru con 80, Alflo 66, Apex Vettel 62, Sónico 56, 54 para Dante, Senna 48, 44 para Papa Davis, 42 para Goku, 42 también para Admir. Que tiene muchos puntos la gente, o sea, que aquí hay muchísimos pilotos con muchísimos puntos. Frenetic 30 puntos, 28 para JDG 729, 26 para Toro 14, 25 para Lucea, 20 para Uda José, perdón, he dicho, sí, y hablé 16 también para Ice Mike,
14 para Dominic Plaik, 8 para Manuel 4-4, 6 para Feis Guzmán, 4 para Agustín, Lito Getafe también 4, 4 para Mackerman, 3 para Grinajo, Nimes 14, 2 puntos, 1 punto para RubaJuXXL, Cristóbal Durán 0, Frosty Nacho y Chen Spanish 0 puntos. Hay muchísimos pilotos, como estamos viendo, hay una barbaridad de pilotos. Y el campeonato de constructores va comandado por el equipo Haas, 312 puntos, seguido del equipo Mercedes, 275, 176 puntos tiene el equipo Renault, McLaren 167, Ferrari 148, Williams 116, Toro Rosso 98, Force India 96, 55 para Sauber y Red Bull 40 puntos. Pues también queda la clasificación de constructores para el equipo Haas, está ya muy avanzado. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos depara hoy esta carrera. Vayan poniendo su top 3. Yo creo que tiene mucha de transmisión. Porque es que... Y bueno, después de decir la clasificación, vemos a Francés que ha abandonado esta clasificación. Vemos a Bubba Boy, The Legend, Frenetic, Rafa Rossi. Vemos a todos los pilotos que nos acompañan esta noche. Tenemos 18 pilotos. Y cómo no, el señor SR Gayona, el líder de este campeonato inconmensurable, el señor SR Gayona, que ya ha hecho un tiempo de unos 27.3 con unos neumáticos que vamos a verlo. Ahí lo ven, neumáticos blando. Y Goru se ha hecho 1.28.7. Ahí lo ven, que pierde control de Williams y se choca. Acaba de destrozar el Williams, el almeriense Goru. Al perder el control en la entrada ahí de meta. Qué oportuno, qué oportuno ha sido esa imagen, esa captura de ver a Guru ahí, bueno, pues completamente destrozado el monoplaza. Y aún así, fíjate, antes hablamos de Guru, parece que lo hemos como gafado. Vemos a Cena que se alza con esa segunda posición, segunda posición para Cena, 1.27.8. Ojo Cena, que la semana pasada también estuvo muy bien, muy, muy batallador. Son dos grandes premios los que echamos ya ahora por semana para acabar este gran premio de, perdón, este campeonato Cars Wars F1X. Y también recordar a nuestros espectadores que hay una preguntita que hace Fórmula 1 Virtual. ¿Estará el Fórmula 1 2019 a la altura? O sea, ¿estará a la altura de las expectativas de cómo nos lo han vendido, ¿no? O nos lo intentan vender ahora mismo. Y bueno, pongo en su opinión, sí, no. Y vamos a ver lo que opinan los espectadores, si creen que realmente Codemaster ha ganado el juego a la altura de, pues de lo que tiene que ser, ¿no? Que para eso la gente se gasta un dinerito para... y pilotar bien del Fórmula 1, que me he quedado ahí viendo otra cosa y me he despistado un poco. Bueno, vemos banderas amarillas, quedan 6 minutos y medio para que acabe la clasificación de este Gran Premio de Silverstone y tenemos comandando al líder de este campeonato, es el Gayona, lo ven, que creo que se está cerrando la vuelta. Bueno, no, va por el sector 2. Gayona con neumáticos blandos, Cena que entra en boxes, Chen Spanik que está en boxes, Papadeo lo vemos quinto. Detrás justamente ahora mismo de F1X, Tuda José. Después salir de referencia, McLaren de Tuda José para Papa Devil. Y uso a SRT, Juanmita 69, ahora mismo presente, grande Juanmita 69. También por estar aquí esta noche, hoy jueves, para disputar la undécima entrega de este campeonato Car Wars F1X. Y ya está llegando también a su final de temporada en esta primera edición del campeonato Car Wars
que es patrocinado por Carsworth Narón en Ferrol, su centro de lavado integral. Montados en el coche de SRT Juanmita 69, vemos a Alex USF1, el segundo del mundial. Estamos diciendo el patrocinador del campeonato, que es Carsworth Narón en Ferrol, tu centro de lavado profesional integral, encerado y lavado a mano, tapicería incluida, servicio de recogida y entrega a domicilio. Puedes seguirles también por Facebook e Instagram buscando Carsworth Narón. Recuerden, pueden seguirlos por Facebook e Instagram buscando Carsworth Narón. Y bueno, y Fórmula 1 Xbox, también pueden seguirlos por Facebook, Instagram, Twitter, por el foro, pueden apuntarse a lo que quieran en Fórmula 1 Xbox, también patrocinador de este gran campeonato Carsworth, que está organizado por el señor Diego Papadevils. Bueno, llegamos ya, faltan ya, bueno, menos de cuatro minutos para que acabe esta clasificación del campeonato Carsworth. Vemos a Alex USF1 si es capaz. Llevamos montados en su Mercedes. Vamos a ver si es capaz de colocarse en la parte de arriba de esta clasificación. Y ahí lo ven. Alex USF1, tercera posición para él, a falta de 3 minutos y medio para que acabe. Se coloca tercero para no perder comba con Jonah, pero ojo, Cena, muy bien colocado, todos neumáticos blandos. Vemos a Alflo, Papa Devil, Suda José, Sean Spanish, SRT Convita, Tigre Loco, Ice Mike, que está en el boxes, Sonico, ahí lo ven, al italiano Xbox Driver, Sonico. Francés que ha abandonado, a derecha en el jovencísimo piloto alicantino que se ha animado hoy también al Carsworth. Y lo vemos ahí, 15º, vamos a ver que tiene que ir entrenando, tiene que ir mejorando para ese FX Tao. Que bueno, que fue un espectáculo ese campeonato que fue televisado en Aerosport. De momento todo muy tranquilo, 2 minutos y medio para que acabe todo. Yo no sé si habrá alguien hablando mejor en el chat, porque no veo nada en el chat. Bueno. Queda minuto y medio para que acabe esta clasificación de la 11ª entrega del campeonato Carsworth. Y nada, la vida sigue igual. Señor Jonah liderando, comandando. Ya últimos giros, los pilotos que no pasen por meta pronto no van a poder dar otra vuelta más, ahora mismo sí. Montados en el McLaren de Juanmita 69. Abre DRS. Sean Spanish que va a boxes. Ya no va a dar ni un giro más. Tigre Loco puede dar otro giro más con esos neumáticos blandos. Vamos a ver si mejora su tiempo. 1.28, 1.29 y empieza su vuelta
temporada de 250 milésimas. Con el Renault viene aquí Driver Sónico. Y a boxes también Sónico. World Community Driver Ice Mike. Lo vemos en pantalla. Quedan 8 segundos para que acabe la clasificación. Los coches que no vayan a pasar por meta. Es su última vuelta ya. Es su última oportunidad para salir de las partes de arriba. Y nada, se acaba la clasificación. Vamos a ver a Ice Mike. Con el número 36 con ese Renault. Y se coloca. Sigue un décimo. Ha mejorado. Un décimo para él. Vamos a ver Tigre Loco, que este sí viene en vuelta, pero viene 7 décimos por encima de su tiempo. Papa David viene mejorando 130 milésimas con los neumáticos blandos. Vamos a ver si coloca a ese Williams en las partes, en la parte de arriba, entre los tres primeros. ¡Ay! Nada. La ha decidido en el último momentísimo. Vemos a Jonah, que este sí mejora y vuela. Ha volado sobre Silverstone. SRK Jonah se marca un tiempazo de 96 segundos. Casi nada. Casi nada la sobrada del señor Jonah. Más de un segundo le ha metido a F1 Xtena con el mismo neumático, con las mismas vueltas. Impresionante el dominio que tiene SRK Jonah sobre los monoplazas, sobre este campeonato. Y de nuevo hace la pole position. Ahí lo ven, al piloto de Haas, al que puede quedar campeón hoy si Alex VSF1 hace un cero, puede quedar campeón de la carrera. Impresionante ese SRK Jonah. No he compartido el enlace, muy bien, yo como siempre. Y ahí bien, ¿cómo ha quedado la clasificación de este Gran Premio de Silverstone hasta el momento? SRK Jonah liderando, segundo Senna, tercero Alex VSF1, cuarto Goru, quinto Alflo, sexto Papa David, séptimo Juan Mita 69, noveno octavo Uda José, noveno Chela Spanish, décimo Tigre Loco, undécimo Ice Mike, décimo segundo Sonico, décimo tercero Francés, décimo cuarto The Legend, Rafa Rossi, Paolo Maldini, Bubba Aobi y Frenetic GSI abandona. Ha sido descalificado en esta clasificación y no ha podido puntuar. A ver. Pues todo preparado para que empiece este Gran Premio.
Los pilotos dando la vuelta de reconocimiento, hablando con sus ingenieros para ver cómo está todo el monoplaza. Y bueno, vamos a ver lo que nos depara. Vamos a dar 26 giros a este largo circuito, casi 6 kilómetros de circuito, este legendario circuito de Silverstone. Y vamos a ver quién le para los pies a ese Gaggiola, ¿no? Y Senna, ojo Senna, que yo creo que es la primera vez que lo veo salir tan en las posiciones de arriba. Y ya mismo va a tomar el control la IA para colocar a todos los pilotos en sus puestos de salida. ...26 giros vamos a dar a este circuito de Silverstone en Inglaterra, y la carrera va a ser en seco. Vemos a Senna, vemos a Jona, todos colocados. Vamos a quedarnos con esta cámara, y recuerden, si pestañean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 virtual. Engrana la primera marcha, se enciende el semáforo, 5, 4, 3, 2, 1... Y arranca esta undécima entrega del campeonato Cardboard. Jona defiende la pole. Alex gana una posición, se pone justo detrás de Serga Jona. Senna ha perdido ojo ahí, bastante movimiento. Pilotos que se salen de pista. Vemos a ese McLaren, a ese Alflo con Uda Jose. Ahí vamos, bastante respeto. Vemos ahí el McLaren metiéndose por todos lados, a punto de chocarse. Los dos que se han tocado, el McLaren con el Ferrari. Vemos por la parte de atrás el Red Bull de The Legend. Vemos el Toro Rosso de The Legend, perdón, detrás Sonico. Frenetti que se toca con el francés. Frenetti que se ha tocado con francés. Vemos a 8 décimas ya Alex USF1 de SRK Jona. Primeros metros, primeros giros para todo. Todos nervios posibles. Bueno, Senna ha perdido la posición en la salida, y aquí en la parte media es donde está la guerra. Vemos a Cher Spanish con ese Ferrari justo detrás de Uda Jose, y aguantando el ataque del Tigre Loco, que viene un fire con el Renault, y justo detrás Alflo, el compañero de SRK Jona, que vamos a ver si tiene también buen ritmo. Aquí también tiene muy buena pelea la que llevan el jovencísimo piloto de Legend con Sonico y francés. O sea, el francés se muestra a Sonico. Uy, ahí pierde el control del Ferrari, saliendo ahí de la CSTP. Madre mía, en la salida, cómo ha adelantado el Sauber. No sé si se han podido llegar a tocar un poco francés con Sonico. Y vemos cómo lo presiona, vemos cómo presiona y pierde muchas posiciones. Aquí hay mucho movimiento. Ojo aquí, ojo aquí, la guerra que tienen estos pilotos. Primera vuelta, vuelta rápida para acercar Jona. Y vemos a Uda Jose, que va haciendo un pequeño trenecito. Senna está a medio segundos de Alex USF1. Madre mía, qué salida de pista, ¿eh? Vaya salida de meta. Ya había perdido Cher Spanish el Ferrari, el control del Ferrari. Bueno, ganan todos los pilotos posición. Pelea, y vemos a Tigre Loco adelantando a José, y también se quiere aprovechar Alflo. Y qué bonito adelantamiento, dos pilotos, dos posiciones. Acaba de perder Uda José al adelantarle Tigre Loco y Alflo. Bueno, vemos a Alflo que quiere ir remontando. Ahí vamos en el sombrero del Haas. Vamos a ver qué pasa por el motor para enlazar con Beckens. Ahí vamos. Han trozado fenomenal, y ven aquí a Uda Jose, justo detrás viene a Smaek, muy bien posicionado, el piloto de Renault, compañero de Tigre Loco, y detrás viene francés remontando, haciendo una grandísima remontada francés desde la última posición. Junto a Frenetti, GSI, ahí lo ven, cuatro posiciones, bueno, no sería último, sería décimo cuarto. Vemos que bloquea muchísimo francés, pierde el control del Sauber. Al entrar en la chica, vamos a ver si vuelve otra vez a coger el ritmo. Parece que
que cuando fijo o digo algo de algún piloto bueno y le pasa algo, no vuelvo a mencionar a ningún piloto. Y bueno, de momento se tranquiliza un poco la carrera, tres vueltas ya, bueno, tranquilizarse, sí, porque no hemos venido aquí a esta parte donde está Ter Espany, donde está Frances, Frances Hasselt, que viene también remontando siete posiciones. Este sí salía el último, ya lo ven con su Red Bull que se cuela ahí en la entrada de esta curva cerrada de izquierda a derecha. Ahí ven la guerra que tiene en las SDB Gates. Vamos, Davis con The Legend. Vaya guerra, The Legend. Ha perdido el control de todo. Se ha salido. Uy, madre mía, cómo le ha pasado Frenetic. ¿Cómo van los bichos? ¿Cómo los tenemos esta noche con muchas ganas? Final de temporada para todos. Vuelta rápida para John 1.31.3. Madre mía, cómo están, Madre mía, cómo están hoy todos los chicos de la Fórmula 1 virtual. Tienen ganas de guerra, tienen ganas de desatarse. Quedan ya pocos grandes premios. Recordemos a los espectadores que mañana por la noche a las 12 volveremos a estar en directo para otro gran premio del Gran Premio de Hungría del Campeonato Crash Wars F1X. Bueno, madre mía, vaya guerra que tienen aquí en la parte de atrás. 5 segundos y medio lo que le saca ya ese recachón a Alex. Venga ahí, que solo va a intentar hacer por fuera Rafa Rossi con el Mercedes, que lleva neumáticos medios. 469. Y venga ahí, que lleva Rafa Rossi neumático medio. Ojo a la estrategia de Rafa Rossi, que es totalmente diferente a la de todos los pilotos. Estaba pegándose con Papa de Bills. Y vemos a Alex y Cena, que no se despega de Alex. Tiene ya ese menos de un segundo para abrir el DRS y mantener la distancia con Alex VSF1. Cena, que lo está haciendo muy bien, sería segundo, le ha ganado la posición. Alex en la salida ha salido mejor, ha traccionado mejor el Mercedes de Alex. Y aquí en la parte media vemos a Frenetic, que ha remontado 8 posiciones y va ya. Su próximo objetivo es Spanish. Ice Mike, no vemos rodando en tierra de nadie de momento. Vienen justo detrás todos estos bichos, ¿eh? Viene Shell Spanish, Frenetic, Papa Devils, que está enganchadísimo a Frenetic GSI, Rafa Rossi, que lo vemos con neumáticos medios, al igual que Frenetic. Son los dos pilotos que llevan Goru, ¿eh? Ojo, que yo no he nombrado de momento a Goru, el compañero de Williams de Papa Devils. Lo venga ahí el almeriense en cuarta posición. También estrategia totalmente diferente a la que lleven los demás pilotos, y con un buen ritmo, porque no está muy lejos de Cena, que lo vemos muy pegado a Alex VSF1. Vamos a ver la guerra que va a tener F1X Cena, que lo quiere hacer genial hoy. Por lo que veo, tiene un gran ritmo Cena y con muchas opciones de hacerlo, pues como está haciendo hasta el momento en estas 5 vueltas que hemos dado, de hacerlo genial. Recordad también a nuestros espectadores que el sábado a las 10:30 tendremos la Copa Club Star en Aerosport en directo, el sábado a las 10:30. Tigre Loco se recompone un poquito y ahí va, va Tigre Loco. Quinto, muy bien posicionado con el Renault. Ahí viene equipo Driver Sónico, con neumáticos medios también para él. Paolo Maldini y Francés, que tuvo ese pequeño percance, ¿eh? Cuando ven que iba Francés la primera vuelta, ahí pegándose con todo, y la chica en la frenada se le fue detrás. Pero bueno,
son las cosas que tienen las carreras. Y lo mejor vas, Tasca, el monoplaza. Bye, bye. Veo que llevan los neumáticos azules estos, que son los más duros, extra mega duros que hay en Fórmula 1 hasta ahora mismo. Y lo vemos que lo tiene puesto Juanmita 69, ¿eh? Llevan neumáticos duros puestos. Muy, muy duro. Esto que no son azules, no son normales verlos. Pero bueno, ahí lo vemos intentando coger a derecha. Ahí pasa Alex, pasa Cena. Vuelta número 6 para todos. Vemos ahí a Tigre Loco con el Renault en cuarta posición, con la salida tan espectacular que hemos tenido. Los pilotos han estado ahí muy bravos, soltando toda la adrenalina posible en los dos primeros giros al circuito. Vemos que entra Uda José. Vuelta número 7 y entra Uda José para cambiar los neumáticos. Me imagino que pondrá medios y hasta el final. Se buguea. ¡Oh! ¡Ojo! Que han descalificado a Francés de la carrera. Vuelta número 7. Y vemos ahí a Cena atacando a Alex. Y justo detrás viene también otra carrita bonita entre Tigre Loco y Alfa, ¿eh? Bueno, vamos. Se va animando la cosa. Vuelta número 7. Vemos a Alfa que está muy pegado de Tigre Loco. Ahí lo ven, que traza totalmente diferente. Las S de Beckett de Tigre Loco, ¿eh? Pero bueno, al final ha sido mejor transformado a Tigre Loco. No. Que va, que ha salido muy bien Alflo, que le gana la posición a Tigre Loco, le ha puesto nervioso, se le ha mostrado de un lado a otro en la S de Beckett, y ahí lo ven, por delante, en cuarta posición ya para Alflo. Y Cena, que está ahí, está a medio segundo, 6 décimas de Alex. No sé si Alex tiene algo guardado o Cena, que va muy fuerte. Va fuerte es ese Ricacho. Ahí vengan. Ahí tienen al líder del campeonato, a ese Ricacho liderando con esos 245 puntos. Alex no se lo va a querer poner ya tan fácil. Frenetic G6, sanción de 5 segundos de stop and go, seguramente porque entran boxes. Ahí lo ven, ha apurado demasiado esa frenada. Y vamos a ver la guerra que lleva aquí Rafa Rossi, Papa Devils y World Cookie Driver, Ice Mike, que deja pasar a Papa Devils. Vamos a ver si Rafa Rossi también abre DRS. Ice Mike no lleva DRS, pero le cuesta bastante a Rafa Rossi intentar hacer el adelantamiento. El campeón de la Real Simulation, que bien ha defendido ahí Ice Mike el ataque de Rafa Rossi. De Bat Rafa Rossi. Ahí lo ven, intentando atacar. Rafa Rossi ha intentado ponerle nervioso Sonico, que esto le puede venir bien al piloto italiano de Ferrari. Vemos que entra Alflo, o Alflo ha tenido un percance, no. Tigre Loco se ha intentado devolver de nuevo a Alflo, bueno, que se la ha devuelto. Y se pone ahora mismo otra vez de cuarto Tigre Loco. Están a 2 segundos y 6 décimas de F1 Xcena. Creo que este está a medio segundo nada más de Alex. O sea que hay 3 segundos y medio ahora mismo entre el segundo y el cuarto. Es que es una prolongación del monoplaza de Tigre Loco, el monoplaza de LMC Alfa. Se va acabando ya esta gran temporada, ¿no? Esta grandísima temporada que hemos tenido en todos los campeonatos, con este grandísimo juego como es el Fórmula 1
2018, que nos ha dado muy buenos momentos. Y vemos a Smike, que todavía sigue aguantando a Rafa Rossi. Decimos que ha tenido muy buenos momentos con este fondo de 2018, con grandes adelantamientos, grandes momentos, emociones, como esa finalísima del FX Tao entre Cristóbal Durán y Dante, que fue un auténtico espectáculo, que es lo que yo creo que al espectador lo que mejor le gustó. Y vemos que entra al Flow Boxes, va a intentar hacerle un undercut a Tigre Loco. Ahora Tigre Loco tiene que empezar a tirar como un auténtico jabato. Vemos que Goru va en quinta posición con otra estrategia diferente a ellos. Ha salido con neumáticos medios y Goru al final de carrera puede volar. O sea, puede volar con ese Williams. Cuidado con Goru, la estrategia que ha sacado hoy con esos neumáticos medios. Puede acabar de estar en el cajón. Y la guerra que lleva Papa Devils, Ice Mike y Rafa Rossi. Parecía que se iba Papa Devils, pero al final Ice Mike le ha comido el pastel, ¿no? Como se suele decir. Rafa Rossi, Rafa Rossi ha adelantado a Ice Mike, habrá tenido algún problema el piloto de Renault. Y Rafa Rossi va en casi captura de Papa Devils. Vamos a ver ahora mismo una bonita batalla entre dos grandes pilotos, dos titanes de la Fórmula 1 virtual. No sé si habrán puesto su top 3. Si no aciertan, pueden ganar una suscripción al canal gratis, totalmente gratis. Si no nos siguen, pueden seguirnos dándole al corazoncito y a la campanita para activar. Cada vez que estemos en directo. Y Papa Devils a voces. Hoy ven cómo bloquean rueda para no penalizar a esos 5 segundos de stop and go, porque está muy bien posicionado Diego, lo vemos hoy. Muy bien, también ha entrado Tigre Loco a cambiar. Vamos a ver el undercut que le podía haber hecho. Alex también ha entrado. Bueno. El movimiento en boxes. Alex Tigre Loco, cera Papa Devils. Estos ya han cambiado su neumático. Goru pasa al frente porque Jonah también ha hecho su parada. Pero Rafa Rossi ha salido con neumáticos medios y puede ser uno de los pilotos que esta estrategia la pueda funcionar, igual que Goru, que no ha hecho su parada. Ahí lo ven. Ni Sonico, ni Ice Mike, ni Rafa Rossi, ni Goru han entrado a cambiar, y Paolo Maldini 22. Vemos que está muy cerquita ahora mismo a Alex, se va a desdoblar. Perdón, era Alex y Sonico, ahí lo ven. La guerra entre el piloto italiano de Ferrari contra Alex VSF1, el piloto de SRK. Y también la guerra que lleva Tigre Loco con Senna. Perdón, con Alfa. La guerra entre Alfa y Tigre Loco. Y ha dejado pasar Tigre Loco, Alfa y la SRK, que no tiene de momento guerra. Tiene el neumático más blando. Vuelta menos que el piloto de Haas. Ya nos han abandonado Bubba Boy. Vemos a Ismael, que ha entrado en boxes y ha salido. Ojo, tigre loco con Alfa, que Alfa se ha colado. Alfa va por delante del tigre loco ahora mismo, sí. A veces he tenido yo un pequeño ahí lapsus.
Rafa Rossi, que lo ha adelantado ese Ricard Jona, Rafa Rossi, impresionante. Y va, que hace capturas de coro, está a 6 segundos y 4 décimas. Ahora mismo es el Ricard Jona de Goru. Bueno, se acaba 7 segundos ahora mismo. Vemos a Papa Davis presionando a Ice Mike. Cortado todos metros Papa Davis, le coge la aspiración a RTRS, se va a poner paralelo, se come un poco la hierba. Ojo que está arriesgando muchísimo Papa Davis para hacerse con esa undécima posición y se mete por dentro. Muy buen adelantamiento de Papa Davis, como se la ha preparado ahí en la SS de Beckett. Ojo, Jokan Rueda, los dos pilotos, pero qué buen adelantamiento que ha hecho Papa Davis, como se lo ha preparado ahí en Beckett. Metiendo de presión a Uda José. Es su compañero que se va a... Que se están pegando los dos compañeros de Ferrari, Chelle Spanis y Sonico. Vamos a ver si hay multi 21, si hay orden este equipo. Y vemos que sí, que Chelle Spanis se cuela, Sonico se cuela y deja pasar a su compañero Chelle Spanis. Vuelta rápida para SRK Jona, 1.31. Vemos que Goru entra a boxes. Pone neumáticos blandos y a volar al circuito de Silverstone. Ha salido justo detrás de Tigre Loco, pero con neumáticos más blandos, más frescos y bueno. Cuidado con Goru, que puede volar a la misma pista y empezar a marcar vueltas rápidas. Ahora yo creo que va a ir al ataque, al igual que está yendo Alflo en busca de Alex USF1. Vamos a ver la guerra y la batalla. Tienen que estar atentos a Rafa Rossi, a ver en qué momento van a querer meterse en boxes a cambiar neumáticos. Esa es la batalla más cercana que tenemos. Vemos a Goru, que bueno, Tigre Loco parece ser que se ha puesto las pilas. Y vamos a ver a Alflo, que abre DRS. Abre DRS el piloto de Haas, vamos a ver, le va a coger. Está cogiendo mucho la aspiración con DRS abierto. Alex USF1 llega. En quinta hemos visto muy bien cómo ha entrado a 230 por hora. Alflo llega a la chicane, curva número 20. Vuelta número 15. Hemos pasado ya el Ecuador de la carrera para bastante. Y no me he dado cuenta, vuelta número 15 para todos, abre el DRS de nuevo Alflo y mantiene la posición muy bien Alex USF1. Vemos cómo ha traicionado ese Haas de Alflo y Alex se va a defender como pueda, ¿eh? Bandera amarilla en el sector 2 y sector 3, no va a poder adelantar Alflo. Si no quiere ser sancionado, se quitan las banderas amarillas. Vemos a Cena también pegándose con Goru. Cena, que ojo, Goru está poniendo bomba con estos neumáticos blandos. A priori
debería ir un poquito más rápido, pero vemos que Senna está cogiendo bien la aspiración. Hemos visto cómo ha abortado un poquito ahí, cómo ha levantado el pie del acelerador, porque se comía Goru, y eso que provoca desconcentración y no poder salir bien como en las Beckett, ¿no? Y así se de Beckett, que como en el momento que el primer vértice no lo toques en condiciones, pues no suele tomar bien toda la entrelazada. Ahora parece ser que Goru se hace 3 segundos para Ice Mike. Vemos que Goru ahora sí parece ser que ha cogido ya ritmo, se han calentado, son muy malos blando, quizás la pista al estar el cielo encapotado esté un poco fría y haya costado más a esos neumáticos coger temperatura. Bueno, Alfro sigue ahí a la batalla, ¿eh? Alfro sigue ahí. Espero que Xbox Driver Sónico entra en boxes, abre DRS Alfro para cogerle bastantes metros a Alex VSF1. Pero Alex, yo lo vengo diciendo en varios GPs, en varios campeonatos, Alex es un piloto que se defiende muy bien y que no se lo pone nada fácil al piloto que intenta adelantarle. Rafa Rossi, cuidado con el piloto de Mercedes, que lo ven, compañero de Alex VSF1, va en segunda posición, no ha entrado, ha hecho ya 15 vueltas, 16 ya con estos neumáticos medios. Y vamos a ver lo que estira, ¿no?, este stint. Mira, parece que nos has escuchado, Rafa Rossi, y entra en la cueva a cambiar neumáticos a ese Batmobile. Vemos que pasan Alex y Alfro. Va a abrir de nuevo el DRS Alfro. Hemos visto ahí que se le ha movido bastante la parte de atrás del Haas, el compañero del líder del campeonato de SRK Jona. Pasan todos a Rafa Rossi. Rafa Rossi que ya cambia neumático. Ha pasado Goru, ¿eh? Vemos a Goru que sigue detrás de Tigre Loco. El piloto de Tao con el piloto de Fórmula 1 Xbox va a intentar defender esa cuarta posición como pueda Tigre Loco, que está teniendo un final de temporada bastante bueno. Y Alfro, yo creo que está manteniendo ahí un poquito a la distancia con Alex. No va a querer coger muchos riesgos. Vemos cómo Alfro se pega, pero no, no es capaz. Bien, como le acaban de sancionar a Alfro por saltarse ese vértice, esa curva. Sanción de 3 segundos. Primera sanción para Alfro. Alex, no sé si tendrá sanción. Y vamos a ver cómo se defiende Alex de nuevo del ataque de Alfro, porque ya sabe Alfro que está sancionado. Y va a tener que arriesgar un poco más. A partir de ahora va a tener que arriesgar más el piloto de Haas para intentar adelantar a Alex y sacarle esa ventaja de 3 segundos para intentar quedar por delante suya, por quedar segundo. Quedan 8 vueltas, nada más, para que acabe ya el Gran Premio de Inglaterra en este campeonato Cars World F1X, que lo patrocina Cars World Narón en Ferrol, tu centro de lavado profesional integral. Encerado y lavado a mano, tapicería incluida, servicio de entrega y recogida a domicilio. Puedes seguirlo por Facebook e Instagram buscando Cars World Narón. Puedes seguir por Facebook e Instagram buscando Cars World Narón. Patrocinador oficial de este campeonato, Cars Works. Y vuelta número 18, y veremos que sigue Alfro detrás de Alex VSF1. Y vemos el ataque de Goru a Tigre Loco. Vemos el ataque del almeriense que le coge la aspiración, va a abrir DRS. Vemos que se va a intentar defender Tigre Loco como pueda.
del ataque del piloto de Williams, del almeriense, que lleva el neumático más fresco, más nuevo. Vemos que Bloga rueda todo lo que puede con neumáticos medios, Tigre Loco. Bueno. Ha intentado resistirse un poco Tigre Loco, pero Guru lo sabe, que lleva neumáticos para ir muy rápido ahora mismo. Y vamos a ver si Tigre Loco intenta mantenerse ahí y aguardar ese segundo, ¿no? Para coger DRS y mantenerse un poquito vivo para la lucha de esa cuarta posición, que ahí lo vemos. ¡Ojo, Guru! ¡Guru transparente! Guru los abandona ahora mismo. Si ha caído Guru, oh, qué pena, con la bonita lucha que estaba llevando Guru con las buenas B. Ay, se acaba de unir ahora mismo ya Guru. Vamos a ver si es capaz de coger de nuevo los mandos del Williams. Qué pena, qué rabia me da que se caigan los pilotos, sobre todo. Bueno, que da igual que vaya el último o penúltimo, ¿no? Pero si va luchando por esos puestos. Ah. Y venga Rafa Rossi con el Mercedes, que va a intentar ir remontando de Nauda José. Y hace una escena que lo vemos, que al cambiar neumáticos a neumáticos medios ha perdido muchos puestos cuando rodaba ahí tercero pegado a Alex. Ha tenido alguna sanción de 5 segundos stop and go o algo por el estilo, como ya hemos apreciado. Y bueno, ahí vemos que va a intentar aguantar el ataque con esa séptima posición de Uda Josu y Rafa Rossi. Pero bueno, y séptimo también es un lujazo, ¿eh? Aquí vemos que Rafa Rossi también se la ha preparado en las Vegas. Ahí lo ven, que abre la aspiración, abre DRS. Va a intentar, como corre ese McLaren, Dios mío, cómo corre ese McLaren. ¿Cómo se ha defendido ayuda José del ataque de Rafa Rossi? Que toca un poco de hierba. Va por fuera Rafa Rossi, se aguanta por dentro Uda José con el McLaren. ¡Qué guerrero Uda José! ¿Cómo ha aguantado ese ataque de Rafa Rossi con el Mercedes? Bueno, ¿cómo corre McLaren? También ha gastado bastante, está gastando ahora mucho RS Uda José. Viene justo delante a este piloto y se cuela y le pasa a Rafa Rossi. Se acaba de colar Uda José y le pasa a Rafa Rossi. Muy limpiamente esta lucha. Vemos que Rafa Rossi lleva neumáticos blandos y corre. La siguiente estación de Rafa Rossi es F1X Cena. Y al final se dispara muy bien con esa sexta posición. Quinto, F1X Goro. Cuarto, Tigre Loco. Tercero, Alflo, que sigue ahí en esta distancia. A mí me queda muchas veces esto, ¿no? Veo a este piloto que cambia marcha, acelerando, tal, tal. Octava, siempre acelerado el coche. Bueno, muy raro, ¿no? Opinan ustedes. Vemos ahí que se intentaba ahora Uda José, perdón, Alflo, adelantar a Alex USF1. Vuelta número 21. Quedan 5. Vemos ahí a ese Red Bull. Es Frenetic GSI, que ha abandonado y estaba ahí en esa curva. Ha aparcado el Red Bull de Frenetic. Coche de seguridad virtual en pista. A ver si hay algún piloto. Vemos que ya Jonah le saca 30 segundos a Alex USF1, ¿eh? 30 segundos. Y estos siguen con la lucha por esa segunda y tercera posición. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua de la lucha por la segunda, por el segundo puesto. Falta de 4 vueltas. Vamos a ver al Flo, que ahora sí parece ser que ya ha salido muy bien pegado de Alex USF1.
Y también la guerra que lleva el tigre loco con Goru. Cerrando ahora mismo la parrilla, nos han abandonado Fenetti, Paolo Maldini, Hugo Adobe, Juanmita 69 y Francés. Tenemos dos frentes abiertos, como los que son de Goru con Tigre Loco por la lucha de la cuarta y quinta posición, y el segundo y tercer puesto. Ojo a esta lucha. ¿Cómo van a acabar estos dos pilotos, el piloto de Mercedes y el piloto de Haas? Esperemos que bien, que tengan muy buenos adelantamientos y que sean limpios. Alflo que se muestra, se pone paralelo de Alex VSF1, va a intentar adelantarlo por fuera, pero como hemos dicho antes, Alex es un grandísimo piloto que defiende y cómo cierra puertas Alex VSF1, cómo se ha defendido ahí el ataque de Alflo. Vemos a Rafa Rossi también, que está a tres décimas de F1X Cena. Se da de nuevo un respiro con Tigre Loco. Muy bien, Tigre Loco, como está defendiendo esa cuarta posición con uñas y dientes. ¿Cómo puede? Y ese regallón, ahí lo ven en pantalla. Neumáticos medios, llevan 12 vueltas sin neumáticos. Mira, tan tranquilo. A lo suyo. Se ha colado un poquito Alex. Vamos a ver si Alflo intenta cogerle un poquito de aspiración ahí en Beckett. Vuelta rápida para John, 1.29.4. Dos vueltas para que acabe el Gran Premio de Inglaterra. Vamos a ver si ahora Alflo sí, de nuevo, intenta hacérselo por fuera, pero no. Se está estudiando. Alex defiende muy bien también en esa curva la posición. ¡Ojo! ¡Uy! ¡A punto de tocarse! ¡A punto de tocarse Alflo con Alex! Y vemos a Goru con Tigre Loco. Dos vueltas para que acabe el Gran Premio. Ese recachón acariciando más cerca, acariciando ese título de este campeonato Cars Wars, que ha dominado de principio a fin. Es una carrera en Italia que estaba Lucea y ganó esa carrera. Ha sido el único gran premio que he visto yo a Joran apuros. Los demás solidísimos. Ahí ven, ahora Alflo que sí, intenta hacérselo por medio, por dentro. Vamos a verle cómo defiende el interior. Y cómo ha estirado ahí Alex, cómo ha estirado Alex ahí la aceleración y la frenada del Mercedes. Pero Alflo de nuevo le coge la aspiración. Vamos a ver a Alflo que está loco. No me tocaba. Ahora sí, le veo meter octava a Alflo. Y Alex se va a intentar de nuevo defender las dos vueltas que queda como puede. El segundo del mundial para no. Donde se lo bandeja a SMK Jonah. No se va a intentar dejárselo tan fácil el campeonato. Va a intentar echárselo con nuestro cerebro más adelante. De nuevo el ataque Alflo. Vemos que Goru ahora se ha adelantado a Tigre Loco, abriendo el DRS. Se hace con esa cuarta posición Goru. Y Tigre Loco, vamos a ver si le va a hacer. Le va a intentar aguantar y va a intentar de nuevo atacar Tigre Loco a Goru. Lleva 13 vueltas, los neumáticos Tigre Loco, 10, 11 las de Goru. Pero neumáticos blandos contra medios. Vemos a Tigre Loco ahí que sí. Se acerca muchísimo, al igual que está ya Alflo de Alex. Lo están estudiando, se están estudiando mutuamente todos los pilotos
que tengan la oportunidad de adelantar, al igual que Cena, está aquí con Rafa Rossi, que ya le ha adelantado, se hace con esa séptima posición el piloto de Mercedes. Vamos a ver, Alex, ahora sí le ha pasado Alflo, ¿eh? Ha pasado Alflo a Alex, no lo he visto, siempre cuando más emocionante está. Y bueno, no pasa nada, vamos a ver, Alex, si intenta engancharse ahí a Alflo y no, uy, ha tocado piano, han visto cómo ha tenido que corregir. Vuelta rápida para Jonah, 1.29.0 sin DRS en lugar de los medios. 16 vueltas para ese neumático que lleva cerca de Jonah y marca la vuelta rápida. Y vemos que Alflo se ha alzado en esa segunda posición. Y ahora saca 7 décimas a Alex. Bueno, tiene RS más bajo Alflo que Alex. Alex le va a quedar esta vuelta para intentar dar todo lo que pueda para alzarse con esa segunda posición y devolverle el adelantamiento a Alflo. Y es Erika Jonah ahí ya paseándose, saludando al público, porque sabe que tiene el título ya en el bolsillo, sabe que es claro dominador de este campeonato Cars Wars. Es un grandísimo piloto y lo ha demostrado de principio a fin. Vamos a ver Tigre Loco, que es muy guerrero, ¿eh? Vamos a ver Tigre Loco, va a abrir DRS. Aquí no, ahora he cogido 2 metros, estas curvas, ojo, ahí bloca los dos neumáticos. Sale ya de ese segundo Alex USF1 de Alfred, los dos pilotos de Haas, primero y segundo. Campeonato de constructores para ellos, sin duda alguna. Y Goru ha intentado aguantar de nuevo a Tigre Loco. Diferente que llevan los pilotos. Y entra Jonah por boxes y gana la carrera. Alto seguido lo hace Alflo y Alex. Y aquí viene Goru intentando defenderse del ataque de Tigre Loco, que va a intentar hacer el interior. Vamos a ver quién de los dos apura más la frenada. Va paralelo, a punto de tocarse Goru con Tigre Loco. Vamos a ver quién de los dos frena al último. Nos perdemos esa chicana. No, no, y Goru entra por delante. Va a intentar traccionar mejor Tigre Loco. Esas sanciones. Alex ha quedado segundo al final. Y por delante, Goru de Tigre Loco. Tercero Goru. Cuarto Tigre Loco. Alflo quinto. Alflo quinto con las sanciones. Ay, Papa Davis, que pierde el control del Williams. No lo coge ni la cámara. Ahí lo ven. Aparece por ahí, aparece el Williams de Papa Davis para hacer. Para entrar por esa décima posición y puntuar. Muy buenos puntos para su equipo. Y para el piloto. Pues acaba esta undécima entrega del campeonato Cars Wars aquí en el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone. Con la victoria de quién. ¿De quién ha ganado? Erika Jonah, ya lo ven en el podio, en lo más alto del cajón, celebrando esta grandísima victoria, muy merecida. El piloto de Haas, ahí lo ven, primera posición para él. Segundo ha quedado Alex. Y tercero, también grandísima carrera para el piloto del equipo del Club Tao, Goru, el almeriense. Y bueno, ahí los ven, confeti, champán, fotito. Y a descansar, que mañana tenemos otra cita y viajamos a Hungría. Así va a quedar, así ha quedado este gran premio con el piloto, como siempre destacado, Erika Jonah en primera posición. Con 40 minutos 12 segundos ha tardado en dar esos 26 giros. Segundo Alex VSF1, Goru, Tigre Loco, Alflo, Rafa Rossi, Cena, Chel Spanis, Uda Jose, Papa Devil, Ice Mike, The Legend, Sonico, Frenet GSI, Paolo Maldini, Bubba Obi, Juanmita 69 y Frances, cuando estaba luchando ahí los puestos de arriba, perdió el control en la chicane. Y bueno,
ha acabado 18º. Pues así, esto ha sido todo. Gracias a los espectadores por estar ahí una noche más. Si han escrito en el chat, no sé por qué, pero no he visto movimiento en el chat. Aún así, darles las gracias. Gracias por estar otra noche más, otro jueves más. Recordarles que mañana a las 12 de la noche, como Cenicienta, les esperamos aquí en Fórmula 1 Virtual. Pueden seguirnos por Twitter, @cocoloco300. Escribir el cosa. Y nada, mañana a las 12 volvemos aquí en Fórmula 1 Virtual. Buenas noches.